Muchachos, bienvenidos a Naughty Freaky TV, el canal para el amante del cómic que llevas dentro. Mi nombre es Ítalo y el día de hoy tenemos un cómic bastante especial. Este cómic es The Nice House on the Lake y, aunque no lo crean, es un cómic de DC Black Label, para que después no digan que no narro DC. Esta historia está bastante interesante y me ha atrapado desde el primer capítulo. Actualmente solo hay 5 números publicados, aún la historia no culmina. Este cómic es escrito por James Tynion IV y el arte es por Álvaro Martín. Y muchachos, antes de iniciar mandemos un gran saludo al fanático del cómic más rápido del multiverso, Álvaro Solís. Muchísimas gracias por haber llegado tan temprano el día de ayer. Y ahora muchachos, comencemos. Empezamos con una muchacha que aparentemente está lista para una guerra. Según ella, todo comenzó en una noche en Brooklyn. Durante ese periodo, ella se la pasó de bar en bar, conociendo a diferentes personas. Y fue en una de estas noches que lo conoció a él. Siempre estaba al final de la mesa, riendo educadamente, pero más que nada escuchando. Esta muchacha recuerda cuando todo eso cambió. Poco a poco el grupo de amigos empezó a hacerse más pequeño, y ella empezó a percatarse de que él la miraba. Había algo en sus ojos, algo muy similar a la malicia. Y después, él le hizo una pregunta. ¿Sabes cómo acabará el mundo? A ella la tomó por sorpresa, no sabía qué responder. Era una pregunta bastante extraña, pero aún así, ella decidió seguir con el tema. En esta primera vez, ella postulaba que quizás la humanidad termine desapareciendo en el hielo o en el fuego, pero eso sería millones de años en el futuro. Si el hombre se refería al mundo en el que se encuentran ahora, esta sociedad tarde o temprano desaparecería, ya que nada dura para siempre. En algún momento las normas y las leyes serían quebradas. La muchacha le devolvió la pregunta, y según el misterioso hombre, para él era muy difícil decidirlo, pero hablar sobre el tema le ayudaba bastante. Él quería continuar esta conversación después. Y según la muchacha, es así como él llamaba a este tema, la conversación. Ellos se embriagaban, veían una película estúpida y luego continuaban con el tema. Ella pensaba que el hombre tenía sentimientos por ella. Sin embargo, esta muchacha estaba preocupada en su propio arte, en sus amigos, en salir a bailar. Incluso de vez en cuando lo invitaba, pero él solo iba y se paraba en una esquina, mirando a todos, mirándola a ella. Y luego llegaría el texto haciéndole saber que había estado pensando sobre la conversación. Después el hombre le hablaba sobre guerras nucleares o Terminators. Su relación se mantuvo de esta manera por mucho tiempo, y a ella le parecía muy genial, pero luego se detuvo, y no escuchó de él por 2 años, hasta que recibió un email. Este era un correo enviado a varias personas al mismo tiempo, y en dicho correo, Walter, el misterioso hombre, afirmaba que no se había reunido con ninguno de sus amigos en todo este tiempo. Así que había arreglado una reunión en una cabaña. Él lo había determinado de tal manera que ninguno de sus amigos tendría una excusa para no ir. Para él esto era importante. Estaba incluso dispuesto a pagar por el viaje de todos. Él solo quería que todos se reúnan en una hermosa casa en el lago. Se nos revela el nombre de la muchacha, Ryan Kane. Ella es una artista. La muchacha ha llegado con todo su equipaje a la casa del lago, y allí se encuentra con alguien. Alguien que ella conoce, la escritora Nora Jacobs. Según Nora, la casa es hermosa. Es por eso que decidió salir. Sentía como si le estuviera ensuciando. Nora escanea la temperatura de Ryan para saber que ella esté bien. Y Ryan le pregunta si es que Walter es un poco extraño. Nora no podría decir lo contrario. Ryan le pregunta también a Nora si es que hay más gente adentro y si los conoce. Pero según la escritora, lo más probable es que Ryan conozca a la mayoría de los invitados. Cuando Ryan ingresa por fin a la cabaña, se percata de lo hermosa que es. Es tan bella que no puede creérselo. Conforme más mujeres avanzan a través de la cabaña, se encuentran con el comediante, David Day. Ryan solía ser amiga de su exnovia. David está muy feliz. Él buscaba una televisión y se ha encontrado con un home theater gigante. Para él esto es un paraíso. El comediante saluda al artista, no pensaba que ella sería invitada. Y luego prosiguen para ver a los demás invitados. Dos de ellas no están muy lejos de allí. La contadora, Molly Reynolds. Ella tampoco pensaba que la casa sería tan grande, ni siquiera puede ver el lago desde aquí. Y la científica, Veronica Wright. Ella trabaja para la NASA y es la mejor amiga de Molly. Y aparentemente, parece que Veronica también conoce a Nora. Cuando el grupo sale al exterior de la cabaña, se cruzan con el reportero Sam Nguyen y con el acupunturista Arturo Pérez. Sam le comenta a Ryan y a las demás que ha intentado buscar esta casa en internet y no puede encontrarla. Parece ser que no tiene señal, pero alrededor del lago no hay otras casas. Todo es parte de la misma cabaña. Pareciera que un billonario fuera el dueño. Sam también se sorprende al ver a Ryan. Ella pensaba que invitarían a otro artista, pero parece ser que su amigo Reg no fue invitado. Cerca de ellos también se encuentra la consultora, Sarah Ratnitz. Ella trabaja para el Comité Nacional Demócrata del gobierno, y no parece estar muy feliz de que Ryan esté presente. Pensaba que Walter y ella ya no tenían comunicación hace mucho tiempo. Momentos después, Ryan intenta admirar la hermosa vista, y es abrazada por detrás. Es la doctora, Naya Radia. Hace mucho tiempo que no veía
Ray a Ryan. Junto a ella está el pianista, Rick McEwan. El pianista le pregunta a Ryan cuál es su nombre mutante, y ella no comprende a qué se refiere. Es aquí donde Sarah interviene. Supuestamente todos recibieron un itinerario. No solo había información sobre la casa y sobre dónde estaba su habitación, sino que también Walter le ha dado a todos sobrenombres, además de símbolos. Ryan es la artista. Parece que a Sarah no le gusta el nombre que le han dado. De repente, la conversación es interrumpida. Walter aparece con bolsas llenas de comida. Él está muy feliz de que todos hayan llegado, y ahora ha llegado el momento de poner la carne en el asador. Por un momento le damos un vistazo al correo que Ryan recibió de Walter. Allí le informaba su nombre clave y la razón por la cual lo había escogido. Él quería que la lista de invitados sea un poco misteriosa. También informó que a lo largo de toda la casa podría encontrar algunas cosas marcadas con su símbolo, incluyendo su cuarto y algunos otros regalos. Walter solo deseaba que ella la pasara muy bien en esta casa. Cuando la noche llega, todos han tomado muchísimo. La mayoría están ebrios y todos conversan de cosas diferentes. Ryan parece no mezclarse muy bien con el grupo, y Walter lo observa a la distancia. Por un momento, Ryan decide revisar su teléfono y encuentra algo perturbador. Aparentemente, algo ha sucedido en Nueva York. Nadie puede conectarse con la ciudad. Pero no solo es allí. Lo mismo está sucediendo en diferentes partes del mundo. No hay internet, no hay comunicaciones. Algunas personas han dejado mensajes describiendo que su piel se les ha estado cayendo. Otros describen el cielo como si estuviera ardiendo en fuego, con colores que nunca antes habían visto. Incluso en televisión nacional, varios han visto a los reporteros derretirse en vivo. La conclusión final de toda esta información es que el mundo acaba de terminar. Ryan está aterrada con esto. Ella se levanta y trata de llamar a los demás, pero no le prestan mucha atención inicialmente, hasta que ella les grita, les pide que se callen las bocas y presten atención. Poco a poco Ryan empieza a darles las noticias: el mundo ha terminado. Algunos de ellos no le creen, ni siquiera después de leer la información que le ha llegado al celular, así que deciden buscar la televisión de la casa. Pero cuando la prenden, solo se está emitiendo la señal de emergencia del gobierno de los Estados Unidos. Esta señal avisa de que un ataque ha sido realizado en contra del país, y lo más probable es que más ataques sigan llegando. Se le aconseja a la población buscar un refugio. Ninguno de los invitados puede creer que esto sea cierto. Piensan que es algún tipo de broma. Muchos tienen familia fuera de aquí. El grupo empieza a pensar una manera de salir de esta casa y buscar a sus familiares a través del país. Pero mientras ellos conversan y hacen planes, Walter los observa silenciosamente y luego le dice a Ryan que parece ser que la conversación se ha terminado. Ahora Ryan lo comprende. Le pide a Walter que deje de mentir y el hombre lo lamenta. Pero nadie va a poder salir de esta casa. No hay un mundo allá afuera para ellos. No hay ningún lugar a donde regresar. Esta casa del lago es hermosa. Hay bosques alrededor de ellos. Esto es lo único que queda. 7 billones de personas allí afuera están muertas. O lo estarán pronto. Esa es la razón por la cual Walter los trajo aquí. Quería salvarlos de lo que su gente le haría a este planeta. Él no les va a explicar qué es o quién es, o por qué es necesario que ellos estén aquí, pero le pide a todos que piensen en él como el hombre que siempre fue, su amigo. Es por eso que él habló con su gente para que preservaran esta esquina del mundo solo para ellos, para que vivan su vida en paz. Nunca tendrán ninguna necesidad mientras estén en este lugar. Hay comida, hay alcohol, hay botes, hay entretenimiento, pero nunca podrán salir. Walter le pide a todos que se olviden de lo que ha sucedido, que cojan una cerveza y que pongan la música. Nada de lo que sucede allí afuera tiene por qué importarles. De repente, Nora mira hacia el suelo, y muy cerca de ella hay un atizador de leña. Ella lo toma y ataca a Walter, y el hierro lo atraviesa, haciendo que su cráneo pierda la forma. Todos retroceden asustados, mientras la cabeza de Walter vuelve a la normalidad. Sin embargo, Walter no va a permitir agresión sin repercusiones. Instantáneamente, la mano de Nora es rebanada. Walter sabe que todos deben estar preocupados, pero también está seguro que con el tiempo sabrán que esta fue la decisión correcta. Él regresará de cuando en cuando para recordar viejos tiempos, y hasta entonces solo desea que sus amigos la pasen bien. Él los ama a todos. Después de decir esto, Walter desaparece, dejando a todos llenos de confusión, miedo y desesperación en medio de la hermosa casa del lago. Muy bien, amigos, de esta manera concluye el primer número de The Nice House on the Lake. La premisa me ha gustado muchísimo. Un grupo de personas con un amigo en común, todas son invitadas a esta casa en el lago, pero al final las cosas resultan bastante extrañas. El amigo parece ser un extraterrestre o algo parecido, y el mundo ha terminado. Toda la raza humana ha sido exterminada, aparentemente. ¿Será verdad lo que está diciendo? ¿Será verdad las noticias del internet? ¿Qué más secretos hay dentro de esta casa? ¿Qué más secretos está guardando Walter? ¿Y cómo podrán interactuar estas personas tan diferentes ahora que están obligadas a estar juntas? Eso lo iremos viendo con los próximos capítulos. Créanme que todavía hay muchos misterios muy interesantes. Pero por el momento, muchachos, esto ha sido todo. Han estado viendo Notifriki TV. Muchísimas gracias por la preferencia.